Anderson, ¿vale? Uy, que pase. Adama, Adama, tú llegas, tú dime que sí, llega, si llega. Bien ahí, Adama. Ay, qué fallo de Adama. Adama Traoré ha estado cerquita de hacer el primero. No, ha estado cerquita, cerquita. McGoldrin, Gómez, Gómez para Ricky Butch. Es muy flojo, estamos pegándole muy flojo, muy flojito. Qué mal, qué mal, qué mal. Se nota que es el primer partido después de por lo menos 3 días. Desde que salió la FIFA 20, creo. O la prueba, la demo, mejor dicho. Pasa para McGoldrin. Tío, si yo le estoy dando el pase al otro, ¿por qué le llega a ese? Uy, qué jugada. Qué jugada. Qué jugada. Qué jugada. Marca el Sheffield United. Metemos el primero. Adama. Que yo había 3 golitos. Vale, estaba perdiendo el Chelsea con el United, ganando el Newcastle con el Burnley, ganando el Watford. Lo demás normal. Bueno. No, nuestro fue gol psicológico. Uy, ¿qué pasa para Gómez? Gómez, no me va a quitar el balón. Eso falta, tío, me acaban de derribar. Madre mía. Segundo en el marcador. McGoldrin. Vamos a ser más líderes aún. McGoldrin. Uf, lo vi dentro. Lo vi dentro, lo vi dentro, lo vi dentro. McEachran. A ver, que vaya teniendo un par de minutitos. Tío, no, yo no veo rayos. Hombre, ganadora, ¿qué tal? ¿Sigues jugando al modo carrera o ya te cansaste de...? No me acuerdo... Te cogiste el Reus, te echaron y no me acuerdo el otro equipo que habías cogido. Golazo, el que me acaban de marcar. Encima marca Vardy, tío. Uy, Telford. Vamos a darle minutitos a Telford. Es que hace días que no hago directo y tampoco te he visto conectado, así que pues no te has metido aquí. Cuando hice directo hace poquito también. Cuando hice la demo del FIFA 20.
¿Ya probaste la demo? Uy, ¿cómo jugamos? Uy, ¿cómo jugamos, por favor? ¿Cómo jugamos? Ya, a ver. Es que en la demo no te van a poner todo. Pero bueno, está bien, está guay. Sí, puedes jugar un par de partidos. Y lo del FIFA Street es muy corto, en mi opinión. Pero ya... Bueno, hay que esperar hasta el día 24 que salga. La verdad es que tengo ganas de jugar. Uy. Uy, casi me lo marcan. Me quedan 2 semanas. 2 semanitas. Directos aquí en el canal de FIFA 20. Eso es verdad. Yo pensaba que iba a tener online. Yo con el PES, con la demo, jugué online y... ¿Sabes? ¿3 días por lo que tienen? Sí, claro. Bueno, yo me lo compro en MediaMarkt el día 24. No, lo de 3 días antes. No voy a pagar más para jugar 3 días antes. Que yo con el PES, no sé si es que aquí donde vivo había poca gente jugándolo. Pero estaba con un colega y le decíamos, venga, dale a la de 3, 1, 2 y 3. Y las 3 veces que jugamos, coincidimos los 3 online. No sé si es que aquí en Tenerife la gente es más de FIFA o de qué. Pero podíamos jugar y estaba guay. Pero vamos, que FIFA no sé por qué no mete en la demo la opción de online. Al menos para probarlo. Deberían. Ricky Puch. Uy. Pero bueno, yo lo que haré el mismo día, pues haré a lo mejor directo. Primero del modo carrera con el Tenerife, después probar el FIFA Street. Y ya de lo que me vayan diciendo, pues me cogeré otro equipo y así. Pero con el Tenerife vamos, segurísimo que lo voy a coger, porque es mi equipo. Sí, los penaltis son súper jodidos, ¿eh? Yo lo probé y... Uf, eso de mover el círculo... No sé, o soy yo que soy retrasado y me cuesta un montón. Porque tienes que ir ajustando el joystick, ¿no? Tienes que ir moviéndolo poquito a poco. Es complicado. Buf. Eso sería... Vamos, jugaría muy sucio. Vale, victoria. Nos llevamos la victoria. Seguimos líderes. Líderes de la Premier. Un equipo recién ascendido. Se cierra el mercado de fichajes. Fue el traspaso por Evans. Ah, esto lo acepté yo. Vale, vale. No, un equipo penoso tampoco. A ver, es un equipo recién ascendido. Pero son 4 partidos, 4 victorias. A ver, tengo un equipo bueno. Espera, que este es el equipo B. A ver, tengo un equipo bueno, tengo... Todos son de mínimo 70 de media. Bakambu, McGoldrin, Adama, que tiene una velocidad increíble. Gómez, Norwood, Ricky Puch, Ampadu, Luis Pérez, Egan... Connell y Anderson. Es un equipo bueno. Después tenemos a Bozok, Bowie, Chong, Rositer, Telford, McElchain, Pellegrini. No es un equipo que dices tú, bueno, es la bomba. Se puede mejorar, claro.
Pero con el paso de las temporadas es cuando se puede ir mejorando. Quiero ver el dinero que me he gastado. Creo que va a ser por lo menos, no sé, 50 millones mínimo. Aquí. Ah, pues no, 48. Uf, hemos vendido poco, eso sí es verdad. Hemos vendido muy poco. Sí, algunos partidos voy a simular. Y más sobre todo, a ver, quedan 2 semanas. En 2 semanas me da tiempo de acabar esta temporada y yo creo que hasta otra. Pero claro, ahora solo haré directos en plan por la noche y tampoco tanto, pero como la gente está en clase y se levantan temprano y tal, pues directos a las 9 horas de aquí, 9 y pico, no sé, hasta las 10 y algo, 11. Orellana cedido, Evan cedido, ah, vendido, mejor dicho. Chuo. Savic 111 millones al United. Toma, ya reventaron el mercado. Oferta de por Shippers. Pues mira. Sí, ¿no? En total. 19 años, ¿qué más da? Ahora es cuando él dice, no, es que yo me quiero quedar. Oferta de gestión para Ampadu, no. Oferta de gestión para Brian. Oferta de gestión por York. Sí. Y el Brian este no sé, porque no sé si es titular en el equipo B. Es lo que voy a mirar ahora mismo. Sí, es titular, así que no. Ya. Pero claro, el problema es. Es que yo no sé qué horario puedo hacer para que me vayan viendo más o menos. Porque claro, por gente de aquí, te digo que lo puedo hacer en plan al mediodía, o sea, por la tarde. Pero claro, a mí me está siguiendo más gente de Latinoamérica. Entonces por eso quiero hacer los directos así a las 9, 10, que tampoco es. A ver, México son 6 horas menos. Vaya por Dios, un segundito.
sorry, que me han llamado. A ver. Claro, en Argentina son 5 horas menos. Es que no sé. ¿Cláusula de quién? ¿Cristo qué? ¿Ahora por qué la cláusula no? Y por ejemplo, ¿a qué hora a ti te vendría bien? A ver, tampoco. ¿Sabes? Es que hasta ahora, 9:30, ¿sabes? Tampoco voy a estar haciendo directo de 20 horas. Porque, a ver, también tienen la opción, si se aburre, de verlos resubidos aquí o en YouTube cuando los subo. Es que claro, tampoco puedo hacerlo más tarde, tan tarde. Porque entonces aquí no me va a ver nadie. Y es que es el problema. Es que ese es el problema. Son unos horarios de mierda, la verdad. Ahora son las 9:30. Son las 4:30 de la tarde ahí. Aquí son las 9:30, pasadas. Y ahí estás en invierno, ¿no? Creo. Ay, mierda, la cláusula de Cristo, que no me acordé. Ah, son 4 horas. Hombre, entonces tampoco son tantas, tantas. Son las 5 y... Las 5 y... Las 5:30 pasadas. Pensé que iba a ser más tarde. La rotación, sí. Pero eso que estás en invierno ahí, ¿no? Dale 10 millones ya, esto es algo. ¿Por qué? ¿Ya no hace frío o qué? A ver, le pongo siempre 100 millones porque es lo que. Yo le pongo 100 millones o 200 millones y ellos me dicen, no, mejor pongo una oferta, una cláusula de 10 millones, tal. Porque si yo le pongo 5, me los va a saltar. Entonces, como no sé lo que vale. Bueno, Cristo sí sé lo que vale, la verdad. Vale, llegó una oferta también por mayor. 530.000. A ver si le puedo pedir un poco más. Y se nos iría en el mercado invernal. Y deberíamos traernos a un centrocampista suplente. Aquí estamos en verano, pero. Aquí estamos en verano y. A ver, no hace tanto calor. Pero se nota ahora. Antes, por ejemplo, esta mañana llovió. Llovió y llovió para calor. Pero bueno, siempre pasa igual. Rubén Ávila. ¿Quién es este que se quiere ir? Rubén Ávila, pues subir al primer equipo. Le traspaso por Washington. Osasuna. Nuestro delantero. Osasuna puede pagar 1 millón. Y es otro jugador que no jugamos. Que no contamos con él, mejor dicho.
Bueno, por cierto, como ya he dicho, quiero comprarme una capturadora. Pero claro, me cuesta lo suyo, me cuesta 195 euros, así que se aceptan donaciones, como ya he dicho. Por si alguno que... Uy, este me va a mandar al carajo. Por si alguno quiere ayudarme, claro. Siempre es bienvenido. Que tenía 88. Pero, a ver, pues es que yo eso de la cantera no lo entiendo mucho. ¿Qué es esto? A ver. Y lo dices, tú lo dices aquí, ¿no? Espérate, esto no aquí. Yo lo mandé aquí. ¿Lo dices en esto? Yo lo que he dicho, la capturadora me cuesta una pasta. Y es para mejorar los directos. Entonces, bueno, si alguno quiere donarme lo que quiera, pues la cantidad que quiera, pues lo de las donaciones estas de bits, pues bienvenido sea. Todo lo voy a utilizar. Bueno, no voy a tener en plan, porque tengo que tener un tope. O un mínimo, por decir así, que son 100 euros, creo. Y cuando llegue a esos 100 euros, pues ya podría yo poner el resto de lo que cuesta la capturadora y eso. Lo mejor es contratarles. Sí, claro, por eso te digo. Pero yo siempre lo voy a decir en los directos, en plan, que aparte de que digo, venga, síganme y tal, voy a decir lo de las donaciones porque... Bueno, es un objetivo que queremos. Y nada, y ahora espero que con el FIFA 20, que también es una inversión, que son 40 y pico euros. Que espero que nada, que me siga más gente y que les guste y todo eso. Vale, vamos con el otro partidito, con el Leicester. Jugamos fuera de casa, no lo voy a simular ni loco. Es que ya que la voy a comprar, ya me lo han dicho, ya que te la vas a comprar, cómpratela bien. Porque el otro día me compré una. Que me costó 95 euros. Pero la devolví, la probé y tal. Y no tiene la calidad como la que me han lo que me han dicho. Entonces, la que me quiero comprar es la de la capturadora El Gato. Que es la que usan muchos youtubers. Youtuber famoso, Vegeta y todo eso. Y es la que utilizan y es muy buena. Entonces te sirve para todo. A lo mejor la que yo compré solo te sirve para grabar y no para hacer directos. ¿Sabes? Y yo lo quiero principalmente para hacer directos. Porque yo puedo hacer el directo este y guardarlo y subirlo a YouTube, que es lo que hago. Pero yo quiero grabar la pantalla. Poner música de fondo, no como lo que tengo ahora, que la tengo desde el ordenador. Yo qué sé, si me da por grabar, ver un vídeo de estos de memes de las malas. De las malas que de las capturadoras que son una basura. ¿Sabes? También quiero hacer, yo qué sé, reaccionar a algún vídeo en YouTube, cosas así, para no estar siempre haciendo FIFA y esas cosas. ¿Sabes? Por ampliar el contenido. Pero claro, sin capturadora está un poco complicado. ¡Ay! ¡Qué pase! ¡Qué paradón! ¡Ah! ¡Ah, vale! Pues mira, ¿sabes que una de las de todo gas? ¿Alguna ha sido grabada aquí, en Tenerife? En el sur, creo, o algo así.
Sí, pues sí, fueron grabadas. Una de ellas sé que fue grabada aquí. No me digas cuál. Ahí sí que no sé, no tengo ni idea. Pero grabadas aquí. Después, por ejemplo, en otra isla fue grabada parte de Star Wars. Y tú imagínate las locuras de esa película. Que los aviones, o sea, ¿sabes? Que cortaron a ver, el espacio aéreo, iba a decir la autopista aérea, el espacio aéreo para que los aviones que pasaban por ahí, en los típicos, cuando te vas de viaje tú normal, ¿no? Pues para que no sacaran fotos. Eso fue una locura. De la isla de enfrente. Pues dile que yo soy de Tenerife. Nada, es de la isla de enfrente. Y ahí, bueno, a nivel de fútbol tenemos muchos piques. Tenerife Las Palmas. Exactamente. Ahí vamos, ahí hay rivalidad. Estilo Boca River. O Barça Madrid. ¿Pero por qué no le da el pase al otro? Entonces eres de River. ¿Ves? También podría jugar un clásico. Clásico, ¿qué? Es un clásico, clásico, creo. Boca River aquí, cositas así. Uy, me la acaban de liar. Uy, espera, ahora leo eso. ¡Ostras! El debut de Rossi contra el River Leto. Desde el 9 de diciembre, haciendo referencia al día de la final. Ah, chocho, yo vi ese partido. A mí me gustó. Estuvo guay. Mira que yo no he seguido, sinceramente, nunca a Boca y a River. No los había seguido, la verdad. Y estuvo bien. A ver, no es lo mismo jugar allá en Argentina, allá en Argentina, que jugar aquí en España. O sea, no es lo mismo. Ya, bueno. Después vi el... ¿Cuándo fue? El que se jugó allá, ¿no? O sea, eso fue un partido a ida y vuelta o algo así, no sé. Yo recuerdo que vi también, no hace mucho también, un Boca River que lo dieron y lo estuve viendo y... Lo que pasa es que no me acuerdo ya ni quién ganó. Pero estuvo guay. Ese es verdad, el empate. Es verdad que fue un empate. Sí, eso sí lo vi, estuvo guapo. Sobre todo la afición y todo, una locura. Y más por cómo se vive el fútbol allí. Y los insultos argentinos ya son la bomba. Bueno, por ejemplo, la final del otro día del Mundial de Baloncesto. Ese sí lo vi. Lo estuve escuchando por la radio y después vi el final. Sí, a ver. Ellos buscaron ahí el interés económico del momento. Sí, ahí ganó España. Ahí, bueno. Argentina se quedó ahí con otra espinita. Pero bueno, España estuvo bastante bien. Pero eso, que la Conmebol busca... Ya lo dijo Messi, que ellos buscan el interés siempre. Y mira, por hablar Messi le metieron 3 meses de sanción, pero bueno.
Que descanse un poquito Messi. Que descanse Leo. Mira, mira, mira la carrera, mira las carreras. Mira cómo corre. Ay, se me fue. Vamos a hacer cambio. Vamos a meter a Rositer. Y vamos a meter a Telford, venga. Confiamos en Telford. Confiamos en Telford. Uy, ay, pero ¿por qué no sabes pegarle? ¿Por qué no sabes pegarle? Claro, es que, a ver, también no me parece justo que sancionen a Messi por hablar fuera del campo. Fuera de la cancha, como dicen ahí. Si tú insultas al árbitro dentro, vale, pero fuera, ¿qué más da? O a la, al árbitro o a la, o a la federación, ¿no? Pero bueno, ya Messi lo dijo y la verdad es que la sanción le da absolutamente igual. Así, así descansa un poco y ya está. Y aparte, son amistosos. Ay. Si fuesen partidos de clasificatorias, podría, te diría, bueno, pues sí debería jugar y tal. Sí, después se llevan el dinero y después se llevan mil cosas. ¡Qué golazo! Exacto. La UEFA, exactamente. Llegó, mira el año pasado, llegó el VAR. Sí, sí, la verdad que fue un puto golazo. Llegó el VAR. Uy, voy a guardar esto con... Llegó el VAR y mira, el Madrid no se comió nada. No consiguió nada. Vamos a ver mañana, creo. Mañana, creo. No, mentira, el miércoles con el Paris Saint-Germain. Lo que me jode es que el Paris juega, va a jugar sin Mbappé, sin Cavani y sin Neymar. Y solo va a jugar Icardi, pero bueno, es Icardi también. Pero bueno, el Madrid también tiene muchas bajas. Uy, 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 ¿cómo estamos jugando? ¿Cómo estamos jugando? Ya. Nada, pero tiene un montón de bajas más. No juega Marcelo, que está lesionado. Aparte de las lesiones de Asensio y tal. No juega Ramos, que está sancionado. Y no juega Carvajal, que también está lesionado. O sea, creo que el partido al final va a quedar igualado. Porque quien puede meter los goles del París están todos sancionados o lesionados. Y después, a quien les puede meter los goles, que son los más, o quien puede salvar los goles del Madrid, están todos lesionados también, así que... Ya. Y tampoco va a ser un jugador estilo Cristiano que meta 50 goles, ¿sabes? Yo sigo pensando que al Madrid le falta un goleador. Y mira que no quiero que el Madrid fiche a Mbappé, pero lo que necesita el Madrid es a Mbappé.
un jugador que, aparte de regateador y tal, que marque goles. Hazard no le va a aportar, sí, le va a aportar algún regate, algún gol, pero Hazard no va a meter 30 goles, 40 goles. Pero bueno, que a mí, cuanto... Y esto que queda entre tú y yo, cuanto peor le vaya al Madrid, mejor. Vale, nos llevamos otra victoria más. 0-3 ante el Leicester City. Vale, Adama sube a media 77. Bien. Retrapaso por Washington. Esto ya lo miramos. Retrapaso por Carruthers. Oye, qué manía con llamar ahora, Ya está, ya me quité el teléfono de aquí. Que es que está llamando aquí todo el rato. No, no te me vayas, escaladora. Bueno, pues vamos a simular el partido. Así aprovecho y voy a por agua. Voy a por agua, entonces. We'll be right back.
¡Ole! Otra victoria. Goles de Ayose Pérez y Takambu. Bueno. Pues agüita, ¿no? Otra pasa por Mayón. Partido ante el West Bromwich. Vamos a simularlo. Gol de Bakambu, vamos. Vaya por Dios, ya nos empataron. Se ciña. Entra Telford. Gol de Norwood, vamos. ¿Se puede venir la sexta victoria consecutiva? Se viene otra victoria más. Seguimos en racha. Seguimos en racha total. 21 puntos de 21 posibles. 7 victorias consecutivas. A ver, en algún momento llegará la derrota, eso está claro. ¿Y por qué sigo teniendo ya...? Bueno, que es mejor, ¿verdad? El Sheffield sigue en racha. Premio al mejor manager. Hombre, normal, si llevamos todo victoria. Ahí vamos. Uf, partido del Chelsea. Ese sí lo voy a jugar. Ese sí que lo voy a jugar. Uy.
Uy. Bueno, vamos a por el Chelsea. Octava victoria consecutiva. Sería mucho ya. Bueno, vamos a intentarlo. Chelsea, Sheffield United, el Sheffield que es el líder. Ha arrancado la liga increíble, 7 victorias consecutivas. Y ahora tendrá a prueba a un Chelsea con Eden Hazard, no sé cómo lo llaman. Henderson. Con él. Una plantilla bastante buena, la verdad. Goldring. Juego presiona el Sheffield United. Pa, evita el gol del Sheffield. No falta. ¿Cómo tocamos? Cuidado. Macambo. McGoldrin. No, le llegó el balón a McGoldrin. Goldring. Bueno, para Adama Traoré. Adama para la Cambú, no llegó. Thank you.
Ahí llevo 57 minutos. No, no sé cuánto estaré, pero no creo que mucho más. Ya que encima no hay nadie, así que. Va a entrar Rositer. Va a entrar Bofok. Y va a entrar Chong. Triple cambio en el Sheffield United. Buscando el gol ante el Chelsea. Bofok. Pégale, ¿eh? Ah, fuera de juego. Vamos, hombre, hay que marcar un golito. Buf, contra el Tottenham. Vamos para Conner. Conner con el balón. Me ha quitado el disparo, me ha quitado el disparo. Que viene el Chelsea. Viene el Chelsea en la contra. Uy, qué recuperada del... Qué recuperada. Rositer. Saque de puerta. Cantena. Nada, 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 nada. Nah. No, tío, la cagué. Ay. Bueno, pero Bofok. Sigue Bofok, sigue Bofok, sigue Bofok. Joder. Ay, Bofok dispara. No, tío, merecemos un gol. Merecemos el gol. Ellos no merecen un empate. Hola, para Chong. Centra Chong. Remoto. Qué injusto. Qué resultado más injusto. Ellos no merecen ni un punto.
Dani Mayor. Protección por Slater. ¿Aceptamos? Oferta de gestión por York, aceptamos. Hostia, acabo de soltar eso sin querer. Oferta de traspaso por Mayor. Que nos den un poco más, tío. Manchester City 2, Arsenal 0. Mayor vendido, interrupción de traspaso por Mayor. Vamos a ver la clasificación cómo va. Los equipos recién ascendidos fueron el Leeds, va noveno, bueno. Y el Stoke City, creo, ¿no? No, el West Bromwich, creo. O el West Ham. Bueno, que va como el culo. Bueno, nosotros vamos de putísima madre. 8 partidos, 7 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 15 goles a favor, 4 en contra. Somos los máximos goleadores con el Tottenham. Y ahora nos enfrentamos al Tottenham. Holmes, rueda de prensa. Y partido del Tottenham. Si nos ganan, se ponen. Bueno, nos empatarían a puntos. Once titular. Nuestro once de gala. ¿Quién te dice a ti que va a marcar Harry Kane? Y si no marca, ¿qué pasa? Arranca el partido. Sheffield United Tottenham. Jugamos en casa. Nuestro casa es un fortín. Balón para Adama. Bacambú. ¡Qué paradón!
Uy, eres, ¿no? Uy, eres, sí. Salido fuerte el Shifin. Uy, Ori vuelve a salir a salvar al Tottenham. ¿Cómo ha salido Hugo Lloris? Egan, Henderson. Norwood, Norwood para Bakambu. Bakambu para Gómez. Gómez solísimo. Contra el portero. ¡Gómez! ¡Vaya mierda de disparo de Gómez! Mano de Bakambu, Bakambu. Para Dama. ¿Qué pasa para Bakambu? Uy. Pero tío, ¿por qué somos tan malos de cara a gol? Fallo. Marca el Tottenham, marca son. Para hacer el primero en el minuto 30 y 30. Puede llegar la primera derrota de la temporada ante el Tottenham, que nos empataría puntos en la clasificación. Uf. Nada, que no sacamos el balón ahí. Uf, Kane. Bueno, para Dama. Corre Dama por la con la velocidad que tiene por la banda. Corre Dama, sigue Dama, sigue Dama. Centro a Dama. Nadie remata a puerta. Harry Kane. Uy, Norwood. Vamos. Qué golazo del Everton, del Sheffield. Gol del Sheffield United para empatar el partido. Conseguimos empatar. Norwood para hacer el su segundo tanto en liga. Thank you.
Uy, ahí ya robó. Gómez para Norwood. Norwood no, mierda. Creo que esto va a ser el último partido, ¿eh? Me estoy quedando dormido. ¡Qué paradón! ¡Remata! ¡Pega de nuevo, tío! ¡Tan fuerte no! ¡Under Vader! El fuego. Macambo. Rosita, Rosita. Qué golazo. Marca el Sheffield. Marca el Sheffield United. Le da la vuelta al marcador ante el Tottenham. Sheffield United 2, Tottenham 1. Rosita. Rositer para hacer el segundo y ponernos por delante en el marcador. Defiende, 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 defiendan. Defiendan. Ahí, bien. No, tío, se me fue el pas. Se fue quien estaba, así que me voy a pirar ya. Aprieta el Tottenham. Saben que tienen que recortar distancias. Uf, lo vi dentro. Lo vi dentro, lo vi dentro, lo vi dentro. Vale, y si ahora regalamos un gol. Telford. Telford con el balón. Sigue Telford. Telford, Telford se le va el balón. Falta de 7 minutos para el final del partido. Gana el Sheffield United. Uy, y Rositer. Uno para Ampadu. Uf.
Luis Pérez. Bacambú. Bueno, para Luis Pérez. El Sheffield United sigue buscando el tercero. Gol. El tercero. Gol de Rositer, doblete. 2-0 pone el tercero en el marcador y se lleva los 3 puntos el Liverpool, el tuvo un cabrón de nombre, el Sheffield United, y con esto yo creo que vamos a dejar el directo. ¿Cuánto llevamos aquí? Una hora y 20. Sí, yo creo que sí que lo voy a dejar, que yo me doy la cabeza. Bueno, vamos líderes, 9 jornadas. 9 partidos, 25 puntos. No está nada mal. Solo hemos fallado un partido con el Chelsea. La verdad es que sorprende. Sorprende y bastante. Vale, siguientes jornadas que se viene. Pues se viene el Watford, se viene el Wolves, se viene el Fulham, West Bromwich, el City. Y en el mes de diciembre tenemos al Leeds, tenemos al el Southampton, Everton, Arsenal, Bournemouth y el Fulham otra vez. Y ya se vendría el mercado invernal. Qué rápido, ¿no? Okay, estamos en octubre. Y ya se vendría el mercado invernal. ¿Qué voy a decir? Pues que nada, que muchas gracias a todos que quien esté por ahí. Y que nada, que nos veremos mañana o pasado con más FIFA. Así que muchas gracias a todos y adiós.